Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musal y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. Nuestra mirada la capta la coyuntura libanesa, la crisis política en Líbano que ha abierto una nueva etapa de incertidumbre tras la renuncia del primer ministro Saad Hariri y que hoy busca ser revocada con su regreso a Beirut. El día de hoy ponemos nuestra mirada y nuestra atención en el vacío de poder en Líbano, el duelo que se está dando entre Arabia Saudita e Irán como potencias regionales, rivales y en ascenso, así también como los nuevos signos del cambio en Arabia Saudita y el relevo generacional. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y les mostraremos diferentes entrevistas en materia de migración y fronteras. Acompáñenos. En Líbano, el gobierno está estructurado con base a un frágil y complejo sistema de reparto de poder, según el cual la presidencia le corresponde a un cristiano maronita, la jefatura de gobierno a un sunita y la presidencia del parlamento a un chiita. El 4 de noviembre de 2017, Saad Hariri, político libanés musulmán sunita de nacionalidad también árabe, anunció su dimisión como primer ministro de Líbano en un discurso televisado desde Riad, argumentando que su vida corría peligro al tiempo que acusó a Hezbollah y a su aliado Irán de tener el control de su país. La dimisión desató el temor de que el Líbano pudiera haberse aproximado a un conflicto en el que Irán y Arabia Saudita continuaran su lucha por la influencia regional, tal como sucede en Yemen o Siria. Una primera consecuencia por la salida del poder de Hariri fue que Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos aconsejaron a sus ciudadanos a no viajar al Líbano, nación dependiente del turismo y que se ha visto afectada en los últimos años por la guerra civil en la vecina Siria. El presidente libanés, Michel Aoun, aliado de Hezbollah, no aceptó la renuncia de Saad Hariri en medio de los rumores de que fue obligado por Arabia Saudita, donde supuestamente estaba retenido en contra de su voluntad, aunque el propio involucrado se encargó de negar esa versión, tanto que el 18 de noviembre viajó a Francia, antigua potencia colonial del Líbano, tras aceptar una invitación que le hiciera el presidente Emmanuel Macron. El 22 de noviembre de 2017, Saad Hariri regresó al Líbano, fecha en que además de visitar la tumba de su padre Rafi Hariri, ex primer ministro asesinado en 2005, acudió al desfile militar con motivo del 74 aniversario de la independencia libanesa, posponiendo su decisión de dimitir al cargo que ocupa por segunda vez desde 2016 y que ya había ejercido entre 2009 y 2011. En Líbano se hace política a través de un sistema confesional de lealtades feudales y de una distribución del poder sectaria, es decir, el tablero que se reparte entre la presidencia, el gobierno y también el parlamento mediante el Pacto Nacional del año 1943, cuando Líbano consiguió su independencia del mandato francés. Precisamente en este juego y bajo este acuerdo, la presidencia debía siempre de ser ejercida por un cristiano maronita. El primer ministro debería de ser un musulmán sunita, así como el líder del parlamento, un musulmán chiita. Es decir, un sistema institucional altamente complejo que privilegia un balance de poder entre diferentes minorías étnicas y religiosas a propósito de contener la confrontación entre diversas comunidades. Embajador, ¿cómo se hace política en Líbano? Es decir, estas divisiones sectarias, tribales y también confesionales. ¿Cómo se acomoda el tema de la gobernanza política entre los cristianos y los musulmanes? Líbano ha sido una especie de experimento de poder, una especie de arreglo entre porque por ser un mosaico precisamente de etnias y de religiones, han llegado a un acuerdo que les ha permitido sobrevivir, aunque han tenido muchas crisis, como la guerra civil, que fue pues muy sangrienta y terrible para el país. Siete años de guerra civil, en el que se destruyeron muchísimas de la infraestructura y de las, bueno, lo que era antiguamente el Líbano, que era, como le decían, el París del Medio Oriente. Pero, y además de esto, pues la ocupación y el conflicto eterno con Siria, porque Siria considera que Líbano forma parte integral de la Gran Siria, o sea, un proyecto secular, ¿verdad?, en el que dicen que
como antigua parte del Imperio Otomano, la Siria debe de extenderse hasta Irak, cosa que creó una gran dificultad con el gobierno de Irak, sobre todo con Saddam Hussein. La verdad es que cualquier situación lo hace muy frágil. Esto no es nuevo, viene desde la misma creación del Estado libanés, desde la colonia francesa, ¿no? Que bueno, primeramente hubo un predominio, sobre todo de la parte cristiana en Líbano, pero ya después, a partir de los años 70, hay que recordar que Líbano sufre de las consecuencias de la región, ¿no? Entonces hay que recordar que en los años 70, cuando Jordania expulsa a los palestinos y también por las guerras que hubo en Israel, y hay un gran número de refugiados palestinos que algunos llegan a Líbano, y después cuando Jordania en aquel septiembre negro en 1970 expulsa a los palestinos, a la OLP, varios, incluso hay que recordar que Arafat se establece en Líbano, se establece en el norte de Líbano, y ahí también cambia la demografía de Líbano. Sí, desde el Pacto Nacional de 1943 se estableció que Líbano, después de haber sido un protectorado francés, pasara a tener un sistema republicano parlamentario, en el cual los poderes iban a estar divididos en tres: legislativo, ejecutivo y judicial, pero que, a diferencia de una democracia directa, el presidente iba a ser de origen cristiano maronita, el primer ministro iba a ser musulmán suní, y el líder del parlamento o el vocero del parlamento, un musulmán chiita, en medio de lo que sería un sistema multiconfesional para repartir cuotas y a partir de ahí hacer un balance de poder entre estas diferentes minorías. Puedo decir que Líbano es un microcosmos de la geopolítica que se desarrolla en la región, en donde chocan intereses multidireccionales todo el tiempo, y que, como es un país pequeño que pertenecía, como bien comenta, a la Gran Siria, se tomó la decisión de dividir para que no hubiera un monopolio del acceso al mar Mediterráneo por parte de los sirios y de la familia Alawi, que después gobernaría ese país de Siria, y también para hacer un contrapeso a lo que sería el Estado de Israel, Siria, Egipto, en este sistema árabe mediterráneo. Una de las particularidades del sistema político en Líbano es su multipartidismo y su pluriconfesionalismo. Un conjunto de partidos, alianzas y movimientos que se disputan los 128 escaños del Congreso. 64 asientos son para la rama católica, que se encuentra dividida entre ortodoxos, armenios, protestantes y maronitas católicos, frente al bloque de los musulmanes, compuestos por sunitas, chiitas, alawitas y drusos, que también suman otros 64 asientos del Parlamento. Bajo esta paridad política se dibujan las dos principales alianzas del gobierno: el Frente Antisirio, conformado por la Alianza del 14 de marzo, y el Bloque Prosirio, compuesto por la Alianza del 8 de marzo. Un sistema repartido entre cuotas de poder que genera tensiones políticas latentes en un país que sufrió durante 15 largos años de una encarnizada guerra civil. Hay que recordar que, de hecho, desde décadas anteriores, la presencia siria siempre estuvo en Líbano, incluso, digamos, hay que recordar desde esta colonia francesa que Líbano era parte de Siria y se divide. Y a partir de este momento hay una presencia siria en Líbano, ¿no? Desde la guerra civil en Siria, digo, perdón, en Líbano, ¿no? Que dura desde 1975 hasta 1990-91, y que Siria literalmente sale de su presencia, sale a partir del 2005, que decide retirarse. Y que incluso no hay un acuerdo donde todas las milicias debían de desarmarse, y la única milicia que no se desarmó fue Hezbollah. Son agrupaciones que
convocan a muchos partidos políticos ya existentes. Por ejemplo, la Alianza 8 de Marzo, por ejemplo, implica no solamente a Hezbollah, que ya es un partido político, ¿no? Desde el año 2006, cuando se enfrenta a Israel en una guerra, sino otros partidos políticos como, por ejemplo, lo que era Amal, que en árabe significa esperanza, que era también un partido político pro-sirio, hasta cierto punto pro-iraní también, frente a esta a otra agrupación que es anti-Siria, que quería que por el asesinato de Hariri las fuerzas sirias que desde la guerra civil estaban dentro del país libanés se salieran, dando un poco de más independencia. Por ejemplo, a esta movilización respondió lo que se conoce como la Revolución de los Cedros en el año 2005. Cerca de 1 millón de personas antisirias de Líbano se movilizan para que las fuerzas sirias, que son cerca de 17.000 a 20.000 efectivos, se retiren del país para que tenga Líbano una mayor flexibilidad geopolítica ante otros interlocutores como Israel, etc., ¿no? Israel en el 82 invade lo que es esta parte sur de Líbano, se establece ahí y ahí surge Hezbollah, ¿no? Entonces, que Hezbollah ahorita también es un actor muy importante que entra en la escena política, y hay que recordar que Hezbollah tiene dos partes, tiene la parte militar y también la parte política, que hoy por hoy pues juega un papel importante en la coalición o en la formación del gobierno. Que Hezbollah es un partido musulmán chiita, principalmente apoyado y financiado por Irán. Pero Hezbollah, que ahora tiene un papel muy importante en la política de Líbano, porque se ha convertido en un partido político casi. Es decir, principió como un movimiento antisionista, etcétera, y se ha convertido poco a poco en un partido político, porque también ha demostrado, aunque mucha gente critica a Hezbollah, ha demostrado que ha tenido muchas iniciativas para beneficiar socialmente a la gente más oprimida, sobre todo a la minoría chiita. Bajo un escenario lleno de fricciones políticas, étnicas y religiosas, el año 2016 atestiguó en Líbano la conformación de un gobierno de unidad nacional. El exgeneral Michel Aoun ocupó la silla presidencial haciendo equipo con Saad Hariri como primer ministro y Nabi Berri como presidente del parlamento. Después de menos de 2 años de gobierno, la sorpresiva renuncia del primer ministro sunita Saad Hariri vuelve a eclipsar la política libanesa, un hecho articulado desde Riad y que abre otra fase de enfrentamientos entre los dos principales bloques que se disputan el poder. Recordemos que el presidente Michel Aoun ha sido un claro defensor de la independencia de Líbano y de la retirada de Siria, pero también ha sido criticado fuertemente por haberse aliado con Hezbollah en el bloque del 8 de marzo. Precisamente la muerte de Rafik Hariri, el padre del ex primer ministro, fragmentó el espectro libanés entre los amigos y enemigos del gobierno sirio de Bashar al-Assad, quien se le acusó de haber estado detrás del atentado. La alianza 14 de marzo y 8 de marzo son el resultado de una irrupción también, que fue el asesinato de un ex primer ministro de nombre Rafik Hariri, que era un hombre muy cercano a los intereses de Arabia Saudita. Fue una persona que se encargó de reconstruir el Líbano después de la guerra civil del 75 al 90, y que pues realmente impactó mucho en pues un poco contener el avance de algunos grupos como Hezbollah, que fue otro grupo que nació después de la guerra civil en 1987, antes de la firma de los acuerdos de Taif, y que cuando muere, cuando es asesinado, el grupo de su hijo, que es Saad Hariri, que es el actual primer ministro, que acababa de renunciar, pero luego ya no, forman una alianza, ¿no?, que van a estar en contra de Hezbollah, diciendo que ellos son los que hacen este asesinato para desestabilizar el país, ¿no?
Embajador, platíquenos de la dimisión de Saad Hariri como primer ministro en Líbano, que lo hizo en Riad, la capital de Arabia Saudita, pero que después pretende revocar su renuncia cuando regresó a Beirut. Desde hace muchos años, sobre todo desde la Guerra del Golfo, la primera Guerra del Golfo, Arabia Saudita instruyó a muchos de los miembros de la Casa Real, etcétera, etcétera, a que invirtieran en Líbano y a que muchas familias tuvieran ahí sus casas de vacaciones, etcétera. Entre ellos estaba Rafik Hariri, el padre de Saad, que, como ustedes saben, pues él tiene las dos nacionalidades, es saudita. Y los sauditas pues propugnan porque él se traslade al Líbano y ocupe el puesto de primer ministro. Después sufrió un terrible atentado en el que perdió la vida. Su hijo, poco a poco, también fue ascendiendo en el poder y es ahora el primer ministro. Hay que entender que Arabia Saudita ha invertido mucho dinero en Líbano. Hay que entender que Líbano tiene una parte, un sector financiero muy importante. Estamos hablando que a partir del año pasado, más o menos, Arabia Saudita tiene intereses en materia financiera, de construcción y en el sector turismo de Líbano. Estamos hablando que el turismo de saudíes a Líbano aumentó más del 100% en el último año, también en el sector financiero, dinero saudí, entró mucho dinero al sector de bancos en Líbano. Y sobre todo también las remesas. Estamos hablando que hay una población muy importante que trabaja en lo que es la península del Golfo, incluyendo Arabia Saudita, que mandan 7 mil millones de dólares en remesas y un gran porcentaje vienen ahí de Arabia Saudita. Entonces, cuando Arabia Saudita amenaza con cortar los lazos económicos financieros a Líbano, es importante. Hay que recordar que un día después o en ese momento, desde Yemen, que también ahí se está peleando la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita, lanzan un misil a Riad. Es como la respuesta. En un marco en donde se tenían previstas la celebración de las elecciones en Líbano del 6 de mayo del 2018 y bajo el estreno de una nueva ley electoral, es que se concretó la dimisión del primer ministro Saad Hariri, un hecho que disloca la escena política en Líbano, aun cuando él pretende revocar su dimisión al regresar a Beirut. Se trata de un hecho que vuelve a poner a fuego lento todas estas fricciones que se están dando entre dos potencias rivales y en ascenso, Irán y Arabia Saudita. Debemos de recordar que esta dimisión, que fue efectuada desde Arabia Saudita y en su capital, Riad, fue cuando Arabia Saudita impuso esta renuncia con el objetivo de marcar un franco distanciamiento con Hezbollah, este movimiento de resistencia civil y también armado que se ha convertido en partido político en Líbano y que está siendo financiado por Irán. No olvidemos que la política tribal, sectaria y confesional en Líbano también está conectada y vinculada a diferentes nodos geopolíticos. Por ejemplo, el caso de los cristianos maronitas que buscan protección de Francia, el caso de los libaneses sunitas que lo hacen en Arabia Saudita y de los libaneses chiitas que lo hacen con Irán. Hay que recordar, Eduardo, que digamos, los chiitas son una minoría en la región de Medio Oriente. ¿Y cuál es la presencia o quiénes encabezan esta presencia chiita? Principalmente Líbano, Irán, que se consolida en 1979 cuando con la revolución iraní y está gobernando el Ayatollah, y que tiene presencia en Siria a través del gobierno del papá de Bashar al-Assad, que ellos son alawitas, pero es una minoría chiita, y entonces ellos también, hay una también, ¿no?, una minoría chiita en Líbano, entonces se forma un puente Irán-Siria que quieren llegar a Líbano y crear un puente desde Irán hasta el Mediterráneo, ¿no? Entonces hay esta presencia. Ahorita, pues, le metemos el factor Arabia Saudita. Es difícil hacer política porque tienes muchos actores
no solamente locales, regionales, sino también internacionales, que tienen una injerencia directa en la toma de decisiones de estos representantes de las minorías. Uno de ellos, por supuesto, va a ser Francia, pero también vamos a tener Israel, vamos a tener a Siria con el gobierno de Hafez al-Assad y vamos a tener, por supuesto, la causa palestina, que va a ser una de las primeras, primeras irrupciones y elementos que van a dar cuenta de la guerra civil del 75. El sistema se divide también desde muchos años, después de la independencia, en partidos políticos. No son partidos políticos estables, cambian totalmente. Por ejemplo, el Partido Comunista del Progreso, ¿no?, va a ser uno de los principales. Va a haber muchos políticos independientes también, precisamente por esta flexibilidad que deben de tener los políticos para apoyar ciertos temas en el pleno sin pertenecer, pero cuando esos temas no convienen a su gremio, a su origen, pueden cambiar de bando muy fácilmente, por eso no se adhieren a partidos políticos, y también partidos de corte nacionalista. Y los drusos, que están en medio de todo esto, ¿no? Es que es un mosaico de razas y de étnico y de religiones. Los drusos en los últimos años han tenido un bajo perfil, porque en la época de la guerra civil, los drusos eran pues el factor determinante por dónde iba, por dónde venía la solución de los problemas, ¿verdad? Pero ahora ya no se escucha tanto sobre ellos. Creo que están bastante integrados y están dejando que este gobierno, compuesto de esta manera entre cristianos y musulmanes, con un cierto equilibrio, sobre todo en el parlamento, pues arregle la situación. Y además es una minoría realmente muy pequeña. Yo creo que la más importante influencia ahí es la de Francia. Los libaneses, muchos de ellos, la gran parte, se considera casi franceses. Es más, se habla el francés como lengua franca, muchas veces más que el árabe. Sobre todo en ciertos niveles sociales, desprecian un poco su cultura árabe, mientras que pues las minorías siguen aceptando que son un país de cultura árabe. La política libanesa no ocurre en el vacío ni está descontextualizada de los panoramas políticos, religiosos y sectarios. Precisamente la competencia feroz por la hegemonía entre dos países y dos potencias de carácter regional se dejan tocar en el seno de la política libanesa. Tenemos la alianza de múltiples partidos bajo la denominada del 8 de marzo. Es una alianza de partidos pro-sirio que está apoyada por Irán, así como la alianza de partidos del 14 de marzo que está siendo respaldada y avalada por Arabia Saudita y está inclinada para apoyar la oposición en contra del régimen de Bashar al-Assad. En efecto, la dimisión del primer ministro Saad Hariri, que ahora se encuentra en Beirut, rompe el gobierno de unidad nacional. Un hecho que también está alineado a los intereses estratégicos y geopolíticos de Washington, la Casa Blanca que hoy comanda Donald Trump y que ha establecido un nuevo acercamiento con Arabia Saudita y quien busca también demeritar sus relaciones con Irán frente al acuerdo nuclear iraní del que Barack Obama fue partícipe y un protagonista. Hay que recordar que la verdad es que el expresidente Barack Obama sí se salió de la región, ¿no? Y ese vacío que dejó Estados Unidos lo ha estado llenando Rusia. Y lo podemos ver que ahorita en la guerra con Siria, quien está haciendo pues, todos estos intentos de procesos de negociación
los está encabezando Rusia. Efectivamente, el presidente Barack Obama hizo un acuerdo nuclear con Irán, que esto le permitió a Irán como un respiro y regresar, digamos, salir de este aislamiento, sobre todo financiero, económico, que tenía mundial. Este acuerdo le permite a Irán regresar al escenario mundial y financiarse. Y pues el presidente Trump dice, esto ha sido un mal acuerdo y tenemos que regresar a aislar a Irán y pues regresar con estas sanciones. Una de las grandes, de los grandes ejes de esta visita que hizo Donald Trump a Arabia Saudí, a Israel, es justamente formar una gran alianza, coadyuvar a que haya una gran alianza entre Israel y Arabia Saudita en contra de Irán. Se llama a esta estrategia una estrategia de normalización con Israel, en donde mucha gente no está a favor y mucha gente lo acepta. Me parece que esto se está logrando porque Irán es un país que siempre ha sido una potencia regional, que siempre ha tenido influencia tanto en Líbano como en Irak desde la época del Shah hasta ahora, y que para Israel y Arabia Saudita la presencia de un país como este, contrario ahora a sus políticas, pues es la principal amenaza que deben de contener. Desde que muere Rafik Hariri hay un vacío de poder tremendo en el puesto de primer ministro, que no va a ser llenado con tanta estabilidad como se conocía antes hasta que llegue el hijo de esta persona, que es Saad Hariri, este actual primer ministro, que va a intentar tener una continuidad con respecto a su padre, pero que a diferencia de él ya va a empezar a tener un poco de más acercamiento con Hezbollah, porque las condiciones en el siglo XXI van a ser muy diferentes en términos demográficos con respecto a años anteriores. Se le ha, de cierta manera, obligado a renunciar por un tiempo, a sabiendas que podría regresar, ¿no? Y esto, pues, es parte del conflicto que hay y de la seguridad que quiere tener Arabia Saudita de que el gobierno de Hariri no le dé más oportunidades a Hezbollah, y como lo ha hecho. Y creo que Hariri tiene razón, no es posible tener al enemigo en casa. Es un magnífico negociador, y mientras exista una relación, ya no digamos de amistad, pero de tolerancia, permitirá que no se vuelva a desarrollar una guerra como lo pasó, sobre todo con la presencia de Hezbollah y la participación de Israel. Líbano está en medio de una serie de intereses regionales que también se imbrican con lo que está sucediendo en Yemen, en Siria y en Palestina. Es Arabia Saudita el país que comparte en la península arábiga de Yemen una minoría chiita. Los insurgentes hutis, que se encuentran financiados por Irán y quienes han mostrado oposición a Riad. El pasado 4 de noviembre, los hutis lanzaron un misil balístico contra Arabia Saudita, teniendo como blanco principal el aeropuerto internacional. En efecto, la rivalidad entre Arabia Saudita e Irán se destaza entre las dos diferentes versiones del Islam. La primera, una monarquía que se practica bajo un Islam conservador, y la segunda, que lo hace bajo un gobierno producto de la revolución iraní de 1979 y que encuentra su máxima expresión en la figura del ayatolá Jomeini, quien busca exportar la revolución a países vecinos. Les puedo decir, por ejemplo, que el ejército libanés, el ejército nacional, es mucho más débil en términos militares, de fuerza, que por ejemplo las milicias de Hezbollah, que lograron a partir del 2006 tener una gran experiencia para defender al territorio libanés, y con la explosión de la guerra en Siria, Hezbollah fue el más exitoso de las organizaciones en contener la irrupción del Estado Islámico en Líbano, cuando otros ejércitos de la región, por ejemplo el iraquí, habían huido cuando esta organización había tomado ciudades tan grandes como Mosul. En el caso de Líbano, fue Hezbollah y no el ejército libanés el que pudo contener con mayor eficiencia
la injerencia de esto. Y esto, pues por supuesto, ha sido de mucha ayuda para los intereses de Hezbollah al interior del Líbano, tratando de ganar cada vez más base social, por supuesto con un discurso anti-israelí y, digamos, también nacionalista de liberación libanesa, ¿no? Estamos viviendo épocas muy, muy difíciles porque se ha extendido el conflicto hasta lugares que antes no se pensaban, como Yemen. Es decir, el hecho de que Arabia Saudita haya atacado de la manera tan feroz como lo ha hecho a Yemen, que era antiguamente uno de sus grandes aliados, ¿verdad? Sobre todo porque la inmigración yemenita a Arabia Saudita es enorme. Son los que hacen las labores más bajas del punto de vista social. Entonces, ahora esto es una cuestión de la que todo el mundo se admira. Igualmente la cuestión de Qatar, ¿verdad? Que ahí hay un boicot, ¿no? Exactamente, porque Qatar es más cercano, aunque no quiera, a Irán, por los recursos de gas que están están repartidos entre ambos, ¿no? Arabia Saudita e Irán compiten por posicionarse como los países más influyentes y poderosos de la región. Riad sospecha que Teherán puede influenciar no solo a la comunidad chiita de Arabia Saudita, sino también en las minorías chiitas de Siria, Bahrein, Irak y Líbano. Asimismo, Arabia Saudita teme la posibilidad de que Irán pueda producir armas nucleares y obligar a una escalada armamentista regional. Tengamos en cuenta el acuerdo de venta de armas de Estados Unidos hacia Arabia Saudita por alrededor de 100 mil millones de dólares en épocas de Donald Trump. Recordemos también que dentro del rompecabezas sirio, el bloque de países aliados están representados por Irán, Rusia y Bashar al-Assad junto con Hezbollah, mientras que Arabia Saudita se opone fervientemente, al igual que Estados Unidos, al gobierno de Bashar al-Assad. Al igual que en otros escenarios de la región, la rivalidad entre Irán y Arabia Saudí se lleva a cabo, por ejemplo, Yemen, por ejemplo, Siria, por ejemplo, Irak. El caso de Líbano no escapa a esta rivalidad y es mucho más clara justamente entre, por ejemplo, el partido político Hezbollah, que es una organización independiente, pero que es ayudada por Irán, financiada en muchos sentidos por Irán, y, por ejemplo, los grupos políticos que giran alrededor de Saad Hariri, el ex primer ministro o primer ministro todavía de Líbano, en un contrapeso aliado de Arabia Saudita, ¿no? Quien ahorita tiene más presencia en la región, en mi opinión, es Irán. Quien va ganando esta batalla y esta presencia es Irán a través, ¿no?, de Hezbollah. Y hay que recordar que la verdad es que los aliados de Estados Unidos en la era de Obama quedaron muy relegados, muy marginados, entre ellos Arabia Saudita e Israel. Que esto también hizo que Arabia Saudita e Israel pues buscaran, digamos, estas alianzas, contactos no formales para juntarse. Y lo único que hizo Estados Unidos es seguirles vendiendo armamento. Pero la verdad es que Estados Unidos me parece que sí tiene que tener más presencia en la región. La política de los Estados Unidos hacia Arabia Saudita, aparte del petróleo, que es uno de los elementos importantes que inciden en esto, es la venta de armamento. Arabia Saudita es uno de los países mejor armados del mundo, no nomás de la región. Y en contraposición a Irán, ¿verdad? Obviamente Irán no compra armamento americano y tiene una alianza de muchos años con Rusia. Aquí no hay que descartar el elemento ruso, ¿verdad? El problema para Líbano ha sido que siempre ha tenido, pues, ese problema, esa vulnerabilidad, porque Siria también ha sido aliado de Irán y ha sido quien les incorpora ahí al movimiento Hezbollah, que aparentemente, primeramente, era para atacar a Israel. Entonces, es algo muy complicado. Esta política que se ha seguido ahí,
y hay aliados en cada parte, es como una guerra fría casi. Digamos, Rusia, Irán y Hezbollah y Siria contra Arabia Saudita, Turquía, etc. En el acertijo del Medio Oriente se desgranan los poderes regionales y centrales. Por ejemplo, Israel está dando un mayor respaldo y apoyo a los sunitas de Arabia Saudita, quienes a su vez están alineados geopolíticamente y estratégicamente hacia los intereses de Occidente y de la Casa Blanca que hoy comanda Donald Trump. Y es que hay que recordar que Israel y Arabia Saudita hasta el momento no tienen establecidas relaciones diplomáticas formales. Sin embargo, comparten a un enemigo común que es Irán. Para Israel, Irán es el gran peligro del Medio Oriente y la misma Tel Aviv estaría dispuesta a compartir información sensible y de inteligencia sobre el programa nuclear de Irán. Y aquí cabe preguntarnos si en estos momentos estaremos atestiguando la formalización de las relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita. El problema ahí no es tanto religioso, sino sobre los espacios que quiere ocupar cada uno de estos países. Los dos se sienten la potencia regional por excelencia. Indudablemente que Arabia Saudita cuenta con el apoyo incondicional de los Estados Unidos, que es una pieza muy importante en la región. E igualmente, pues los Estados Unidos son aliados de Israel. Y se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que este conflicto llegue a un acercamiento entre Arabia Saudita e Israel. Yo creo que aquí es la búsqueda del poder regional. Es decir, indudablemente que Irán es una potencia regional por excelencia, y aunque Arabia Saudita pues tenga grandes recursos financieros, etcétera, pues no se compara con Irán, porque Irán es en primer lugar es un territorio muy vasto que comunica desde el Asia Central hasta el Mediterráneo, como quien dice, con sus aliados, y Arabia Saudita tampoco tiene la población ni el desarrollo que tiene Irán. En este caso, sería muy importante que los dos países encontraran una solución a sus problemas antiguos, ¿no? Y se confrontaran con Irán, que es lo que está deseando Arabia Saudita. En esa disputa que hay en términos regionales entre Arabia Saudita e Irán, el terreno sirio fue uno que claramente pues, se ha visto rebasada la política saudí a favor de los intereses rusos, iraníes, Bashar al-Assad y el propio Hezbollah. Cuando la guerra en Siria, digamos, atenúa un poco la tensión, ahora con este anuncio que hizo Vladimir Putin de que la guerra en Siria estaba en sus últimas fases y que se iba a pasar a la etapa de la reconstrucción, Líbano cobra mucha relevancia. Porque Arabia Saudita, si acepta que pierde en Siria, puede tener un nuevo campo de batalla para incentivar una reacción con ayuda de Israel en Líbano en contra de Irán a través de Hezbollah. Entonces, de acuerdo con algunos analistas como Nicholas Snow, por ejemplo, Líbano es un país que actualmente corre el riesgo de convertirse en un nuevo campo de batalla, en una nueva guerra en la región, tal como Siria, tal como Yemen, tal como Irak. Pero estamos ahorita en un momento, la verdad, muy tenso, que pueden estallar guerras que a ningún país le conviene, ni a Estados Unidos, ni a Rusia, ni a Arabia Saudita, ni a Líbano, ni a Israel. La verdad es que la región se está calentando bastante y hay que tener mucho cuidado, y que Estados Unidos tiene que jugar un papel importante en contener estas fuerzas.
El mundo atestigua el sacudimiento interno que está viviendo Arabia Saudita. Cambios mayúsculos y de gran calado que están transformando la piel de esta monarquía absoluta y quien se ha convertido en la principal fuente exportadora de petróleo del mundo. Este cambio deviene de una transición política y de un relevo generacional en la toma de decisiones, sobre todo el protagonismo que ha adquirido el príncipe heredero Bin Salman, quien es el hijo predilecto de Salman Bin Abdelaziz, de 32 años y quien ha revolucionado el reino de Arabia Saudita desde el año 2015. Recordemos que Arabia Saudita es una sociedad extremadamente cerrada y conservadora, que tiene relaciones primitivas y prácticamente patriarcales, pero que de alguna manera está tratando de transformar su piel para modernizarse ante el mundo. Es interesante porque me parece que este príncipe está educado en Occidente, es joven, tiene 32 años, y hay que entender, me parece que él tiene muy claro que sabe que el petróleo no les va a durar para toda la vida, ¿no? Y que la producción del petróleo tiene un pico, tiene un límite y que es próximamente, en un par de años más, y él quiere, digamos, diversificar esta economía para no seguir dependiendo tanto del petróleo, como tú lo mencionas, y él me parece que sí tiene claro cómo se puede diversificar esta economía. El papel que desempeña Estados Unidos tiene que ver con las reformas que está impulsando el príncipe heredero Bin Salman. Tiene que ver con algo que se llama, o le hacen llamar, la liberalización de la economía saudí, con un gran proyecto que se trata de construir una mega ciudad al estilo Dubái, pero en la parte del Mar Rojo, que se llama NEOM, el proyecto, con una inversión muy grande del reino y participación de empresas estadounidenses, particularmente Uber, ¿no?, que ahora ha sido una de las empresas que ha estado muy contenta en el reino porque ahora las mujeres ya pueden manejar. Entonces ese tipo de reformas pues son atractivas no solamente para estas empresas, sino también para las mismas empresas automovilísticas, ¿no? Que mucha gente que dice que eso responde realmente la apertura de estos derechos para la mujer en Arabia Saudí, aunque hay todavía muchas cosas que no pueden hacer. Por ejemplo, la asociación libre, ¿no?, la manifestación popular, etcétera, que son cosas también muy importantes. Bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, abriga y ostenta un Islam más moderado y flexible. Muchos lo tildan como un reformador liberal en un reino muy conservador y otros lo llaman el príncipe millennial, mostrando un rechazo a la visión rigorista y wahabista del Islam que ha alimentado la alianza entre la familia real y el clero. Se trata de un nuevo líder que busca conectar más con los jóvenes, quienes representan la mayoría de la población. Según cifras del país, el 70% de la población está por debajo de los 30 años de edad para un país mayoritario sunita, pero que también abriga a 10% de los chiitas. Según el director de Arab News, Faisal Abbas, en Arabia Saudita se ha provocado más cambios en los últimos 20 meses que en los últimos 20 años. Este proyecto implica crear, dentro de una agenda para Arabia Saudita que se llama la Agenda 2030, un corredor turístico que incorpore Sharm el Sheikh, Jordania y esta ciudad NEOM, en un proyecto que trate de hacer que Arabia Saudita se distancie un poco de la dependencia petrolera que tiene en su economía. Le están apostando muchísimo a este turismo de estas megaciudades con la última tecnología en términos de transporte, de finanzas y de atracciones turísticas. Sin embargo, aunque Estados Unidos está muy pendiente en esto y tiene mucho interés en que se lleve a cabo, estas reformas al interior de Arabia Saudita, desde mi punto de vista, son peligrosas. Me recuerda mucho a esta famosa revolución blanca que hizo Irán cuando estaba el Shah Reza Pahlavi en los años 60, donde, por cierto, Estados Unidos también estaba detrás de esas reformas, impulsándolas, porque al igual que en esos momentos, Arabia Saudita ahora presenta pues reformas de liberalización cuando tiene una sociedad profundamente religiosa. Hay mucha gente que no está de acuerdo con que haya una ciudad donde se pueda tomar alcohol, donde las mujeres puedan manejar,
donde la legislación sea diferente a la del reino, porque consideran a la península como este territorio que ostenta la Meca y las dos ciudades, o dos de las tres ciudades santas para el Islam. ¿Qué está pasando en Arabia Saudita? Un cambio de piel de esta monarquía que se ha conformado a través del tiempo bajo un sistema muy cerrado y muy primitivo. ¿Nos puede platicar de estas reformas políticas y económicas que está trayendo consigo el príncipe heredero Bin Salman? Yo creo que las reformas se deben a la necesidad de modernizar un poco Arabia Saudita. Y aquí tenemos como antecedente el pacto que existe entre la autoridad civil, o sea, la familia real, y la autoridad religiosa. Si la autoridad religiosa cede para hacer a los cambios que sugiere el príncipe heredero, ¿verdad? Entonces sí podrán organizarse, sí podrá llevarse a cabo esto. La purga esta que ha hecho contra ciertos miembros de la élite, ¿verdad? Económica, pues son un reflejo de que algo está ocurriendo, porque eso no hubiera pasado hace unos cuantos años. Es decir, yo creo que el príncipe heredero cuenta con todo el apoyo de su padre y alguna presión de los Estados Unidos para que esto cambie. También lo que está haciendo es quitarle poder a esta parte religiosa, que por ahí también van las reformas. Hay que recordar que pasa es de que ya con la presencia del Estado Islámico, olvidamos que Arabia Saudita fue cuna ideológica de un Islam muy radical, y también donde, digamos, a partir de este wahabismo tan radical, hay ideologías terroristas. Entonces, también Arabia Saudita tiene ese control, ¿no? Entonces, también el mensaje de este príncipe es que va a moderar y que quiere moderar este Islam. En medio de la vorágine libanesa y de la renuncia del primer ministro Saad Hariri en Líbano, es que se produjo una purga anticorrupción en Arabia Saudita, en donde varios príncipes, ministros y exfuncionarios fueron arrestados. Personas de enorme influencia política que han sido detenidos por malversación de fondos. En esta embestida sin precedente se coloca como telón de fondo la lucha por el poder. El príncipe heredero que rivaliza políticamente con varios primos y familiares, una transición complicada y que distará seguramente de ser fluida y tranquila. De esta manera, Bin Salman decidió abanderar la lucha anticorrupción, una lucha popular en Arabia Saudita, al tiempo de enviar un fuerte mensaje político a sus opositores en esta intrincada sucesión. Y hay también que entender que en este mismo momento salen los escándalos de los Paradise Papers, donde se ve que hay muchos ciudadanos de Arabia Saudita, que seguramente salen también ahí en los Paradise Papers, y que también se está dando una purga por el próximo heredero saudí. Y bueno, una forma muy simpática es que todos quisiéramos que nos castigaran así por corrupción, y mete a todos estos corruptos saudíes en un hotel de lujo, y donde les dice, a ver, ustedes están, ¿por qué no están invirtiendo en Arabia Saudita? Entonces son muchos escándalos que salen, y que además este príncipe saudí tiene que reafirmar su poder, y es una advertencia a estos príncipes saudíes de ustedes están invirtiendo mucho en Estados Unidos, en otras partes, cuando la inversión se necesita quedar acá. Sin embargo, el príncipe heredero, con apoyo estadounidense, tiene mucho apoyo entre los jóvenes saudíes. Los jóvenes saudíes son los que están en internet, los que están al pendiente de lo que ocurre en Dubái, en las capitales más exquisitas del mundo occidental, están más familiarizados con las marcas de los automóviles, con el American Way of Living, y con esto que resulta atractivo para ellos en un mundo donde las redes sociales pues, prácticamente son movidas por jóvenes, ¿no? Gente de 14 a 30 años más o menos, pero que a pesar de que son mayoría en algunas ciudades, no son toda la población, y eso puede tener un riesgo
o el príncipe heredero logra hacer una reforma tan exitosa que logre descentralizar la economía del petróleo, incentivando aún más este poderío económico que tiene Arabia Saudita, o corre el riesgo de tener grandes movilizaciones al interior de Arabia Saudita para que todo esto se eche para atrás, ¿no? La modernización del reino pasa por implementar una serie de reformas económicas y sociales de gran calado, pero sin derribar la monarquía. Precisamente la propuesta estratégica del príncipe heredero Bin Salman. Sin embargo, esta propuesta encuentra lugar en la visión 2030, en donde busca crear empleo, pero también desmarcarse de esta economía rentista del petróleo, buscando alternativas para desarrollar más Arabia Saudita. Y es que hay que recordar que este plan ambicioso de reformas ha generado entusiasmo por parte de algunos actores, pero también temor e incertidumbre debido al delicado momento que está viviendo Medio Oriente. Dentro de esta visión 2030, el príncipe heredero ha incursionado en el nuevo terreno del empoderamiento político de la mujer y en general para obtener mayores formas de desarrollo. Ahí subyace esta propuesta revolucionaria de que las mujeres en Arabia Saudita puedan conducir. Lo interesante es que las mujeres puedan participar en el gobierno y en las universidades, y que se abran, por ejemplo, las posibilidades de entretenimiento, por ejemplo, que haya cines, que se puedan reunir, que no exista esta separación de los sexos como existía o como existe todavía, pero puede haber una reforma que cambie ello. Lo que ahora se está diciendo es que Líbano se puede contagiar y se puede siriarizar, por así decir, ¿no? Y que pues es terrible porque también no puede. La verdad es que en la mente, en el recuerdo de los libaneses está todavía muy presente una guerra civil que tiene 20 y tantos años de acabar. Yo no creo que los libaneses quieran nuevamente otra guerra civil, no quieren contagiarse de los problemas de su vecino. Y aparte estamos hablando que eso implica muchas consecuencias. Por ejemplo, Israel no quiere tampoco una desestabilización en su frontera norte, ya la tiene con Siria, no quiere que Líbano también entre en este problema, y las cosas también entre Irán e Israel se están calentando. Y yo no sé si Hezbollah quiera o esté preparado para tener otra confrontación con Israel que la última fue en 2006. Estamos hablando que ahorita Hezbollah tiene más o menos como 2.000 muertos, 7.000 heridos por la guerra en Siria. Es un país con una economía muy débil, tiene una inflación tremenda. El desempleo entre los jóvenes también es de doble dígito, alcanzando casi el 30%. Tenemos una seguridad endeble, una crisis política por la renuncia y luego el regreso de Saad Hariri al país, el avance de Hezbollah, la falta de otro censo, como decíamos hace rato. Entonces es un país muy inestable que, espero equivocarme, tiene el riesgo de ser intervenido, sobre todo por Arabia Saudí, no tanto, sino por Israel, porque el principal enemigo de Israel en Líbano es Hezbollah, ¿no? Y, insisto, espero equivocarme, pero este es el riesgo en el cual actualmente se maneja la política libanesa. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Como siempre, les platicamos que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.